nos hace una mejor persona. No solo hablo de la Bagua, hablo de los sacerdotes de Ifá, hablo de los sacerdotes de Bantú. Nos hace una buena persona, puesto que cuando se nos pregunta qué venimos aquí, siempre decimos hacer el bien a la humanidad. Ese es el objetivo. Hay que recordar que no siempre nuestras religiones cubanas de origen africano, y eso hay que decirlo con claridad, fueron bien vistas, siempre, igual que hubo la discriminación racial, o al mismo nivel casi que la discriminación racial, siempre ha existido a algunos sectores que trataron de negar, sobre todo el desconocimiento histórico de esta religión, el desconocimiento histórico de estas asociaciones. Pues hubo su discriminación siempre. Estamos en un momento donde contamos con una constitución que en su artículo 15 define a Cuba como un estado laico, y donde es muy importante para los creyentes, muy importante para los creyentes. Entonces nos dice que podemos creer o podemos no creer, que podemos tener una religión o cambiar de religión. Todo eso nos lleva a la libertad religiosa en Cuba. Y esa libertad religiosa nos permite, a los que la practicamos, llegar más a nuestras comunidades. Maestro, se acerca el Día de los Padres. Es un mes significativo para la familia cubana. ¿Qué representa en la religión la figura paterna? Mira, voy a hablar de las religiones cubanas de origen africano. Pienso que en todas las demás tienen cada uno su historia. Adelante. Estas religiones cubanas de origen africano que llegaron a Cuba producto de la trata transatlántica, aquellos negros africanos, fundamentalmente de la parte occidental de África, fueron extraídos de sus tierras, trasplantados aquí. Lo único que trajeron ellos fueron sus ideas, fueron su cultura. Sin embargo, en cada una de ellas está lo que es el amor a la familia. Ahora, los que hemos sido sus continuadores, la calificamos el amor a la familia biológica y a la familia religiosa. Por eso está la figura del padre, pero está en estas religiones muy fuerte la figura del padrino. Claro. La figura del padrino que viene también de las religiones católicas, ¿no? Cuando en el bautizo en la iglesia. Y aquí la iniciación en estas religiones, pues, se le llama también padrino, que viene, los africanos lo veían como un segundo padre. Ahora voy a poner un ejemplo que sirve tanto para la Bakua, como para la religión Yoruba, como para la Bantú. Cuando nosotros damos a Che, los sacerdotes de Ifá, que decimos a Che, a una persona, que no es más que desearle fuerza y salud, desearle que todas sus cosas le vayan bien. Es una bendición. Es una bendición. Esa bendición empezamos por una palabra, Che Baba. Baba quiere decir padre en Yoruba. Ache Yeye, que quiere decir madre. Y después continuamos. Incluso con las entidades, con Olof, con los dioses nuestros. Quiere decir que hay un gran respeto hacia la figura del padre, hacia la figura de la madre. Incluso específicamente de la Bakua. Fíjense, es una asociación masculina. Eso hay que tenerlo claro. Y a veces no. Pero con un gran concepto de la mujer. Sí, de eso hemos hablado en otras ocasiones. Un gran concepto de la mujer. Y entonces se le exige, o en el código de Bakua, por llamarlo de alguna forma, la palabra código ya es puesta de estos tiempos, en cómo para poder iniciarse, usted tiene que ser ante todo buen hijo. Pero se dice que es buen hijo, es buen padre, buen hermano, buen hombre en el sentido de la sociedad. O sea que esta fecha de los padres, que incluso la aprovechamos aquí para felicitar a los padres, no solo de nuestra religión, sino de todo el pueblo cubano, a todos los padres, a los que son padres biológicos y a los que son padres desde otro punto de vista afectivo y a los que son padrinos también de diferentes religiones. Juega un papel fundamental el reconocimiento a esa figura paterna. Claro. Incluso hago el remarco porque no quiero crear ningún tipo de problema de género ni nada de eso, pero bueno, como asociación masculina, lógicamente el padre era el que enseñaba allá en África a casar al hijo, pero le enseñaba también las buenas costumbres, los principios, los valores, el respeto a los mayores, el respeto a las demás personas, el sentir por el colectivo, que es lo que lo llevaron a ellos, ¿no? La palabra colectivo es de ahora, pero el sentir por su tribu allá en África, fue lo que lo llevaron a ellos, sentir por sus hermanos aquí en Cuba, que eran esclavizados, y que los españoles tuvieron la idea, que no fue muy mala, por cierto, de agruparlos en cabildos, de acuerdo a la procedencia, hasta donde pudieron. Venían los barcos negreros como quiera, pero cuando llegaban aquí decían, bueno, para acá los carabalíes, para acá. Y eso es lo que nos ha permitido hoy tener las casas templos y tener bien definida la cantidad de esclavos que llegaron a Cuba, que fueron desde los albores del siglo XVI hasta finales del XIX, que se acabó la esclavitud, fueron millones, miles, vamos a decir cientos de miles, pero la cifra ronda los millones, y no solo a Cuba, sino el área del Caribe.
y algunos otros países de América que tenían una población india, que es lo que en definitiva fue la que predominó. Pero esos valores llegaron junto con los africanos. Y nosotros incluso, que decían así, que en todas las religiones nuestras, cuando vamos a hacer cualquier actividad, saludamos a los astros, a los antecesores, a los antepasados, le damos un gran valor a los figuras de nuestro pasado, independientemente de la influencia que tiene, hasta en África, de las demás religiones, la católica, la anglicana, el islam, todo, hay una influencia. Por eso es que en Cuba tenemos la relación esta de la plataforma interreligiosa, porque el pueblo nuestro incluso, que es un pueblo, de acuerdo a don Fernando, ¿verdad?, hecho por la transculturación y hecho en el gran ajiaco con don Fernando, es una mezcla también de religión. Maestro, ¿y los jóvenes entienden cuando se están formando e iniciando en la religión, entienden la importancia de esa figura del padrino, respetan esa figura, entienden, tienen ese sentido, de esa conciencia de que hay que respetar al padrino? Mira, una de las cosas que tenemos los religiosos, que debemos tener los religiosos, es siempre la verdad. La pérdida de valores que ha existido en la sociedad, que no lo podemos negar, cuestión que conocemos, no es momento que analizar la causa, pero la conocemos, ¿cuáles son? Pues nos lleva a los que somos líderes, a los que tenemos responsabilidad, a trabajar más aún con los jóvenes. Es decir, no podemos decirte que eso es un problema resuelto. Es un problema que nosotros tratamos en nuestras, que serían como pequeñas logias, si no me entiendes, nosotros le llamamos huevos o potencias, donde se reúnen. Empezamos desde que ellos piden ser admitidos, se lleva una comprobación y ahí se empieza una preparación. Una preparación, porque las religiones cubanas, origen africano, a diferencia de las otras, no hacemos proselitismo. Es muy raro, usted es un babalado tomando un pato, oye, quiere consultarte, oye, quiere hacer tal cosa. No, la gente viene a nosotros por determinados problemas, determinadas situaciones. Entonces nosotros tratamos de prepararlo, pero no podemos decir que es una cosa completa, es una cosa por la que luchamos día a día. No creemos tampoco en la cosa que la juventud, que siempre, que ahora, o sea, una generación siempre ha hablado de la otra. No. Los problemas que puede tener la juventud nuestra es responsabilidad de los mayores. Es como se dice en las regiones cubanas, los africanos, los mayores somos los responsables. Por tanto, se trabaja, pero tenemos que seguir trabajando en inculcar esos valores. Me gustaría, para cerrar el programa, aprovechando que estamos celebrando la fecha de los padres, que nos regalara un rezo de bendición para la figura paterna en Cuba. Bueno, vamos a hacerlo en varias lenguas africanas. En la que usted guste. Ache baba, ache ye ye. Eboarda baba, eboarda ye, bobo to ache moforibalifa. Che, para todos los padres de Cuba. Eso es en Yoruba, ¿verdad?